presidente se necesita hacer alianzas. Andrés Manuel siempre ha dicho que él no pactó, ¿no? Y no pactó quiere decir que incluso les mandó señales incluso negativas a algunos grupos, tal vez eso también influyó en la votación. Pero yo te diría, no hay presidente que no haga acuerdos, y eso es, digo, me parece sano y democrático. ¿Quiénes son tus aliados? Ayer te preguntaban por el Esther Gordillo, con todo lo que implica, pero que es una probable aliada tuya. Significaría cosas para la Ciudad de México, para el país en educación. Pero bueno, ¿quiénes son tus aliados? Hay que tener aliados para ser presidente de la República. Pero va a ser aliada tuya. Tienen una cercanía desde hace mucho tiempo. Ahí el tema nada más es cuál es el costo para el país, por ejemplo, de esas alianzas. Yo te diría, a ver, vamos a aclarar. Tenemos una relación de respeto y de afecto, pero de eso a que vaya a ser mi aliada, quién sabe. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver qué alianzas y a cambio de qué. El tema finalmente es, tú señalas los aliados de Peña Nieto y yo te diría, yo veo, el caso de Vester, veo al ESME, o sea, en el fondo todos los aliados tienen un costo, ¿no? Tienen un costo para todos. Pero ¿cuál es tu punto? O sea, el sentido de decir, bueno, ¿cuáles son tus aliados? ¿Qué costos tendrían esos? Porque tú me dices, uno escoge aliados y por lo tanto también no todo se puede. Tus aliados nos van a decir que no vas a poder hacer. ¿Qué intereses no vas a tocar tanto como otros? Aquí la pregunta es esta, hay dos opciones. Una opción es decir, ¿qué piensan los electores independientes que van a definir el 2012? Si nos vamos a ir a solamente el militante histórico, el PRD, pues estamos ya nuestra diferencia ahorita quizá no rebase los 10 puntos, hoy. Pero no es el tema. El tema es, ¿queremos ganar la elección o queremos defender? Ese es un tema. ¿Cuál es? No, pero el problema es, a ver, es muy interesante. ¿Quieren ganar la elección? Quizá tú la quieras ganar. ¿Qué es lo más importante para Andrés Manuel? Él ha sido muy consistente. Él considera que el tema del testimonio de la integridad, él ha sido muy, digamos, en el tema de ciertos valores, incluso de cierta cosa testimonial. Estar dispuesto a perder con tal de demostrar que no eres como los políticos, el establishment, los enemigos del país. ¿Tú crees que Andrés Manuel en las prioridades de él esté ganar? ¿El que la izquierda gane la presidencia? Pues yo creo que de entrada debiera estarlo, ¿no? Ahora, el asunto es, ¿qué tipo de planteamiento vamos a hacer? ¿Defender una tesis que lo que nos haga es tener un porcentaje de 20%? Bueno, se puede. Y ahí nos esperamos. Del testimonio. Ahí nos esperamos para el 18, a ver, vamos. O tratar de acercarnos a lo que quieren y le preocupa a otros sectores que no piensan.